Hello, good night. Welcome back to our classes. Saben que ahorita, justo antes de entrar, estaba pensando en algo que quería hacer, pero que aquí sería casi, casi que imposible. Así que solo vamos a tener que hablar acerca de eso. Porque yo tengo una costumbre bastante personal. Desde que inicié a trabajar en lo de la docencia, siempre me gusta iniciar mis clases con música, ¿sí? Siempre reproduzco una, dos, tres, hasta cuatro canciones a veces. Al principio era sobre todo por poder conocer un poco acerca de los gustos, ¿verdad?, de cada estudiante, porque yo creo mucho en esto de la personalización de las clases y la adaptación que puede haber, disculpen, a ver, adaptación que puede existir, ¿verdad?, para que la clase se sienta más mía, más como que me incluye a mí como estudiante. Pero después simplemente se convirtió en una marca personal. Ahora, por lo que no se puede hacer eso con ustedes es porque copyright, ¿sí? O sea, estas clases tenemos que subirlas a YouTube y pues sí, ¿verdad? Si YouTube escucha un poquito de la música que escuchamos nosotros, copyright y ajá. Así que esta noche ustedes van a ser los artistas, ¿sí? Nos van a iluminar la noche a todos. We're going to talk a little bit, just a little bit, solo al principio, like as a warm-up activity, about music. Music is a really, 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 really important step in the learning process. Siempre que ustedes quieran aprender un idioma, bueno, considero yo que una de las primeras cosas que nos inspira, ¿verdad?, es cuando escuchamos la música de ese idioma. Si ustedes ven a los americanitos cuando están aprendiendo español, ellos ahí andan cantando despacito, sí, o sea, y lo dicen así todo extraño, así como nosotros cantamos en inglés también. Por ejemplo, en mi caso personal, una de las cosas que más me inspira para poder seguir o tratar al menos de estudiar el tercer idioma es escuchar a Andrea Bocelli cantar en italiano. Entonces, básicamente eso es lo que a mí me gusta y algún día quisiera lograrlo. Entonces, creo que todos, al menos casi todos, siempre tenemos esa pequeña orientación, ¿verdad?, hacia algún género musical y esa canción que nos gusta en un idioma extranjero. En el caso principal acá para nosotros, obviamente, será en inglés. So, today, to start the class, we're going to talk about music, okay? So, we have different artists and also rhythms in English. But the main one is pop, okay? So most of the artists that you guys know nowadays will sing pop. There's also country, R&B, rock, and many other like subdivisions of rock. Pero vamos a hablar entonces acerca de eso, ¿verdad? Y piensen también en la canción que más les gusta de su artista favorito. Para aquellos que han entrado temprano, vayan pensando en eso, ¿sí? Qué galán, así como toma las clases Apolinario. Sí me gusta a mí, miren. No, no lo vieron ustedes, yo lo vi antes que medio cerrara la cámara. Siempre la cierra hasta la mitad. That's so cool. No te vayas a mover, ahí estás bien. Okay, so, to start up, I'm going to tell you, pero quiero ver que practiquen y quiero saber quién me puede hacer la pregunta a mí, ¿sí? ¿Quién me puede preguntar? Por ejemplo, al principio, ¿quién es mi artista favorito? Y luego la segunda pregunta que yo les voy a hacer a ustedes es, ¿cuál es su canción favorita de ese artista? Así que, ajá, a ver quién se anima a hacer la pregunta. Nadie, ya me voy, dijo que. Favorite. What's your favorite singer? Okay. Who is your favorite singer? Sí, sería. Who is your favorite singer? Okay, so my favorite singer or artist, ustedes pueden decirlo así también, artist, who's your favorite artist or singer, is Khalid. I'm not going to be racist because I'm black, so he's a black guy. I hope you guys have heard any of his songs. And now, the second question. ¿Cómo sería la segunda pregunta? ¿Cuál es su canción favorita de ese artista? Anyone who dares to ask me? What's your song favorite? Okay, it would be what? What is your favorite song?
Y, ok, yo voy a hacerlo así. Ustedes está bien que lo hayan hecho así. Bueno, Melissa, está bien que lo hayas hecho así. Pero yo voy a prestar atención a los artistas que ustedes mencionen y les voy a preguntar: What is your favorite song from Khalid, in my case? And I will be asking you guys the same. What is your favorite song from and the artist you mentioned? So, in my case, my favorite song from Khalid is actually one titled Silence. It's a, like a collab, a featuring with Marshmello. It's a really cool song. And reason why, it's very simple, because I used to listen to that song every day when I was going to work in the States and I was missing my family. So basically that's why I love the song. And since I discovered it, I listened to it every single day during my stay in the US. Okay, so maybe this time is gonna be a little bit random. Vamos a hacerlo un poco así aleatorio, para que no sigamos el mismo orden de en el cual se han conectado los participantes. We're going to start with Luis Carlos. Luis Carlos hasn't been here in a while. So, who is your favorite artist or favorite singer, Luis Carlos? Perdón, estaba cenando. Okay. My favorite singer is Wiz Khalifa. Okay, Wiz Khalifa. And what's your favorite song from Wiz? My favorite Black and Yellow, Black and no, no, no. Staying out all night. Staying out of link. No, staying out all night. O sea, night. Oh, okay. Staying all at night. Sí, ya. Yeah. Okay, staying all at night. That one I don't know. Okay, new song. Thanks. Okay, so Wiz Khalifa, he's a really good rapper, by the way. Okay, next one up will be Apolinario, el chico ahí relajado. So tell me, Apolinario, who is your favorite singer or artist? My favorite singer is Have you ever seen the rain? That will be, I think, your favorite song. Have you ever Song? seen the? That will be your favorite song. Creo que esa sería tu canción favorita. Have you ever seen the rain? Ajá. Y es de, yo lo he escuchado, pero no recuerdo ahorita de quién es. ¿De quién es esa canción? Credence. Credence? Okay. Yeah. Okay, I think I have listened to a different version, maybe, porque creo que yo lo he escuchado de otro artista, pero nice. Okay, so have you ever seen The Rain? Amazing. Great song, by the way. It's really, really cool. Okay, Raquel reporta que tiene problemas con la computadora. She's having issues with her computer. Okay, so we're gonna skip Raquel for now. I hope you can solve your issues, Raquel. Okay, Andrea Galvez, who is your favorite singer or favorite artist? My favorite singer is Canserbero. Canserbero, okay, and Spanish one. And what's your favorite song from him? From Carcerbero. Jeremías 1:15. Jeremías 1:15. Okay, I have listened to a few songs from Cancerbero, but I don't really see the magic behind it. But I mean, yeah, it's okay. It's okay. Nice. Okay, next one up will be Carlos Antonio. Who's your favorite singer, Carlos? My favorite singer is Adele. Adele. Okay, and what's your favorite Yes. song from Adele? Million years ago. A million years ago. Okay. Yeah. Ahora vamos a cambiar un poquito el juego. Vamos a hacer que una persona le pregunte a su compañero, ¿ok? Porque ya me he aburrido solo hablar yo. Así que vamos a tener a Marta preguntándole a Sonia. Ok, Marta, go ahead. Okay. What is your favorite singer, Sonia? My favorite singer is Alejandro Sanz. Okay, the next question, Marta. What is your favorite song? My favorite song is Mi Soledad y Yo. Okay, Okay, thank favorite you. song sería favorite song from Alejandro Sanz, ¿sí? Para que sea como más, ajá, con mejor entonación ahí y todo. Ahora, Sonia, you're going to have to ask, let's see, Erika. Okay, Erika, who is your favorite singer? Hi, my favorite singer is Dua Lipa.
Okay, what is your favorite song? My favorite song from Dua Lipa is Be The One. Be The One, okay, pretty cool. Yeah. That's an amazing song. And you actually replied the question in a way that Sonia didn't ask it, ¿sí? O sea, tú dices la respuesta muy bien, aunque Sonia se le saltó también lo mismo que le pasó a Marta, agregar al final, ¿verdad?, la información del artista, ¿ya? Asking like, what is your favorite song from Dua Lipa? Okay, Erika, you're going to ask, let's see, Verónica López. Okay. What is your favorite singer, Verónica? La tierra, mando a Verónica, Verónica, no, oh yeah, there she goes. Uy, I cannot hear Verónica, that's sad. No, no se puede, no logramos escuchar Verónica. ¿Tiene el micrófono más cerca? Imagine Dragons, okay, so Imagine Dragons is your favorite singer. Next question, Erika. What is your favorite song from Imagine Dragons? Imagine Dragons. Imagine Dragons. Uy, no, eso sí no se escuchó. Thank you very much, Verónica. Okay, we're going to skip your question porque aquí sí va a estar muy complicado poder escucharlo. Así que vamos a pasar al siguiente. A ver, vamos a tener ahora a Mayra. Sí, vamos a saltar un poco. Mayra, oh, una cosita nomás, Erika, se me olvidó mencionarlo. Al principio tú dijiste, what is your favorite singer? Y recordemos que cuando preguntamos acerca de personas, y esa es la práctica básicamente, porque sé que es el tema más importante que quiero que se les quede. Ajá, esa es WH question, sería who. Cuando es personas, es who. No, it's okay, we're learning. Okay, Mayra, you're going to be asking, let's see who, José Carlos. Hello. Hello. What is your favorite singer, José Carlos? Well, my favorite team or group is Guns N' Roses. Guns N' Roses. Yeah. What is your favorite song from Guns N' Roses? Yeah. Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle. Okay. Yeah, sad story, including Guns N' Roses. Yes. Yo no sé si usted iba a ir, pero yo pensaba ir al concierto en Guatemala, al que iban a tener el año pasado. Yes, me too. Yeah, I was about to get the tickets like 2 days before the pandemic broke. Yes. And because of a friend of mine who wasn't decided, like he was like, I might not go. We didn't get him. And yeah, I was so freaking ready to go to that concert, but that's so sad. Okay, Jose Carlos, you're going to be asking in this case, Emma, okay? Okay, Emma, what is your favorite, singer? My favorite singer is Cyndi Lauper. Cyndi Lauper. Okay. What is your favorite song from Cyndi Lauper? It's Girls Just Want to Have Fun. Girls Just Want to Have Fun. Oh, girls just wanna have fun. Okay, nice. Una cosita les pasó a los dos, a Mayra y a José Carlos. Sí. ¿Cómo se pregunta por personas? Sí, who. Ajá, como si son vikingos a punto de atacar. Okay. Ahora qué se me hizo Emma. Ah, aquí está Emma. Okay, Emma, you're gonna be asking María Inés, okay? Okay. María, who is your favorite singer? My favorite singer is Sam Smith. I don't hear. No, Sam Smith. She said her favorite singer is Sam Smith. And what is your favorite song from Sam Smith?
y how do you sleep? Sí, muy buena. Okay, thank you very much, Maria. And now you are going to be asking Melvin, okay? I'm pretty sure I'm going to throw my bet that Melvin's favorite song is the USA's anthem. Estoy seguro que el himno de Estados Unidos es la canción favorita de Melvin. I'm pretty sure. I'm serious. Okay, Maria, go ahead and ask Melvin, please. Okay, Melvin, what is your favorite singer? My favorite singer is Madonna. Madonna, nice. Next question, Maria. What is your favorite song from Madonna? My favorite song is Like a Virgin. Like a Virgin from Madonna. Okay, nice. That's a kind of, yeah. Miren, Mayra está bailando, se acortó cuando andaba. Ya. Mayra, ya anda el niño. Okay. Dance. Okay, next one. Una cosita. Nos pasó lo mismo, María. Por favor, presten atención. Parece que están en otra clase. Sí, presten atención. No se estén tomando el power todo el rato. El Gatorade, perdón. Okay, es who, sí. Who is your favorite singer? Ahora, Melvin, a ver si Melvin sí está prestando atención. Melvin, you're going to be asking Josué. So go ahead and ask Josué who is his favorite singer. Okay. Hello, Josué. Hello, hello. Who is your favorite singer? My favorite singer is José. Spanish. Like who is your favorite song from José? My favorite song from José is Him. Him? Él? Hasta la traduzco, miren, este hombre sí viene con todo. Hasta, ¿cuánto va a ser por la traducción, usted, señor intérprete? Ok, y me dio risa que estaba en la parte superior de la tribuna, está Melissa. What? ¿Por qué Melvin dijo, who is your favorite song? And it's what. When we ask for things, it's what. Okay. Sorry. Bien, por eso estamos haciendo esta práctica. Para que es que, como usted grabado. Mencionó, que no teníamos que olvidar el who. Entonces, ajá, no va a ser who. Le van a decir, hey, let's go for dinner. Y le van a decir, who. Una pista psicológica. Sí, es que ya se. No. Sí, tienen que grabarse eso. What para cosas, who para personas, where para lugares, when para momentos. Sí. How para calidad o ajá, estados de ánimo. Okay, Josué, you're going to be asking, let's see, Luis, ya se apareció Luis, ahora le vamos a preguntar. Tenía que haber encendido el micrófono, dijo Luis. So go ahead, Josué. Okay, Luis, who is your favorite singer? One of my favorite singer is Ed Sheeran. Ed Sheeran. Okay. What is your favorite song of Ed Sheeran? It's Perfect. Oh, okay. Nice. That hit hard. No, hombre, la canción de mi ex. No. Bueno, recuerdo. That hit hard. Okay. No llore, teacher, por favor. That hit hard. Okay, Luis. No, que no pregunte, Luis, que te Luis ya la re. Okay, le desbloquearon un recuerdo. Okay, Luis, you're going to be asking, let's see who is left. Oh, Dennis. So go ahead and ask Dennis. Dennis, who is your favorite artist? My favorite singer. My favorite singer is Michael Jackson. Jackson. Ow! Okay. And what is your favorite song from Michael Jackson? My favorite song is Beat It. Okay, nice. That's a really good song. Nice beat. Okay, hay una cosa. Me fijé que sucedió con Josué. Josué hizo un cambio y eso es lo que me gusta que hagan a veces. Josué le preguntó, what is your favorite song of Ed Sheeran? Sí, a veces eso puede ser malo, digamos, en inglés, porque no necesariamente le pertenece al artista a veces eso. Entonces podría ser mejor que digan by Ed Sheeran,
¿sí? Porque básicamente lo que hacen es producir, ¿verdad? Algo que nosotros consumimos, así que puede ser mejor by Ed Sheeran. Y ahorita Luis hizo un cambio también en la pregunta y le preguntó a Dennis, who is your favorite artist? Y les he comentado, cuando les pregunten de esa forma, deben prestar atención a la información en la pregunta para utilizarla en su respuesta. Entonces, lo correcto hubiese sido, Dennis, que dijeras, my favorite artist is, ¿sí? Y tú dijiste, my favorite singer, acostumbrado a lo que hemos estado diciendo todos. Así que siempre tengan cuidado con eso, porque, digamos, en un contexto, en una conversación, puede quedar como, y este no me está prestando atención. O sea, este solo es máquina repitiendo lo mismo. Así que cuidado con eso. Okay, Dennis, you are going to be asking this time around. No sé si a María le preguntamos. María del Carmen. Didn't we? No. No, ¿verdad? Okay, so Dennis, go ahead and ask María. Okay, Mary. Who is your favorite singer? My favorite singer is Christian Aguilera. Okay. What is your favorite song? My favorite song is Magnifique. Mani? Magnifique. Oh, okay. Okay. I didn't quite get it, really. Okay. Maria, you're going to ask this time Lucia Guillén. Okay. Lucia Guillén. Who is your favorite singer? There you go, that's better. Okay. My favorite singer is Adele. What is your favorite song? My favorite song is Rolling in the Deep. Okay, aquí ya nos estamos saltando un par de cosas al principio. El mencionar, ¿verdad?, en la pregunta, my favorite song, what is your favorite song from Adele? Aunque conste que no le entendí bien cuando dijo Adele a Lucía, así que I give you that, María. But yeah, Rolling in the Deep, otra de esas canciones que son así como bien cortavenas. Pero está bien, gustos personales. Ok, Lucía, you are going otra to... Ex. No, no, no hay tantas, no, tampoco es lista, no es contest. Ok, Lucía, you're going to ask Melissa. Ok, hello, Melissa. Hello. Hello. Who is your favorite singer? My favorite singer is Aerosmith. Okay, what is your favorite song, the Aerosmith? My favorite song is I don't want to miss a thing. I don't want to miss a thing. La canción de los 15 años. Yeah. Siempre la ponen en los 15. No, se ríen porque saben. Siempre la ponen en los 15. Ok, creo que tenemos, nos falta todavía Ruth y nos falta Ingrid. So you pick. Who are you going to ask, Melissa? Ruth. Ok. Yes. Who is your favorite singer? My favorite singer is Gorilla. Gorilla. What is your favorite song from Gorilla? My favorite song is On My Melancholy Hill. Okay. On My Melancholy Hill. Okay, Gorillas, ese grupo Gorillas, el real Gorillas. That's right. Wow, that's a news. That's great. ¿Los demás conocen a Gorillaz? Yes. Yeah. Gorillaz. Yeah, that one. There you go. Hey, cuidado con el copyright. Lo estás haciendo tan perfecto que nos pegan el copyright. Okay, easy. Okay, Ruth, you're going to have to ask, I think, no estoy seguro si Gabriela Gómez e Ingrid Fabián, porque no sé si Raquel, creo que Raquel no ha regresado, solo nos está escuchando. So you pick, if Gabriela Gómez or Ingrid Fabián. Ingrid. Okay, go ahead then. Ingrid, who is your favorite singer? My favorite singer is Bon Jovi. What is your favorite song be Bon Jovi? My favorite song is Living of a Prayer. Living of a Prayer. Okay. Melvin, cuidado ahí porque es que YouTube sí va. Estoy bromeando, ¿ok? Porque solo porque cantemos nosotros, no, así como lo cantamos, no.
quieran say. Okay, Ingrid, you're going to have to ask Gabriela Gomez, and that will be the last for tonight, I think. Gabriela Gomez, how my favorite singer? My favorite singer is Perfect. Uy, ¿a qué nos venimos a enfrentar acá? ¿A qué nos venimos a enfrentar acá? What? Yeah, okay, go ahead. What's my favorite singer? No escuché cuál era el artista. Okay, what's your favorite song? See, what's your favorite song? What's my favorite song for... No escuché al artista, pero ella contestó, creo que contestó, que está viviendo fuera. Ok, eso makes sense. Sí, porque me estaba preocupando, porque tú preguntaste, es my favorite singer, y tienes que decir your favorite singer, porque le estás preguntando a ella su artista, ¿sí? Entonces es your. Y luego, Gabriela, preguntaron por singer, no por song aún. Creo que te emocionaste si querías decir que era perfect. No, Ok, solo porque me duele que mencionen perfect, pero ajá, tengo la respuesta y her favorite singer is Ed Sheeran and her favorite song is that song. I'm not going to say the name again. Cántela, teacher. No, hombre. ¿Saben? Y por eso me gusta Andrea Bocelli, por esa canción, por la versión que tiene en italiano con Andrea Bocelli. Es hermosa. La escucho por Bocelli, no por ella. ¿Sí? Dale, Ok. On the chat, Raquel, answer me. What is your favorite song and who's your favorite singer? Ya iba a decir, what's your favorite singer, miren. Está recordándome esa hipota. So I'm here in the chat. Raquel, tell me, who is your favorite singer? It's Beyonce. Oh, and all the single ladies. Don't tell me it's all the single ladies. What's your favorite song? Or by Beyonce? Your favorite song is Listen. That one, I don't know. Okay, that's pretty cool. Muy bien. Bueno, si se fijan, estamos todavía teniendo un par de problemitas con esto de las preguntas y es algo que, o sea, vamos a tener que practicar un poco, ¿sí? Porque tenemos que memorizarnos, ¿verdad? ¿Dónde van a ir cada una de las WH questions? ¿En qué situaciones los vamos a utilizar? Así que son cosas que debemos practicar porque es importante tener, pues sí, ¿verdad? Siempre la práctica. Y bueno, eso es pasado, déjenlo ya enterrado, ok, no voy a llorar. Otra cosa que les tenía que comentar ahorita es acerca de los diplomas. Supuestamente los diplomas no son necesariamente algo que se produce, ¿verdad? Acá en el sitio de inglés corporativo, sino que hay un proveedor para esos diplomas. Entonces ha habido un desacuerdo tal vez o un mal entendimiento y por eso las fechas todavía no aparecen actualizadas. Están trabajando ahorita, o sea, contactándose con el proveedor de pues, esos diplomas para que eso se solucione lo más pronto posible. A nosotros nos van a notificar cuando ya estén listos porque ustedes no son el único grupo que ha tenido ese problema, sino que hay muchos otros facilitadores, ¿verdad?, que están consultando acerca de eso mismo. Y nos dijeron eso, que les pidamos un poco de paciencia, pero que ya pronto estará solventado y ya ustedes podrán obtener sus diplomas con la fecha actualizada, ¿verdad? Que sería 2020-2021, muy probablemente solo 2021, porque pues es ahorita que estamos cursando ya lo que sería pues la clase, ¿verdad? Muy bien. Si recuerdan, tenemos algo pendiente, tenemos de hecho dos cosas pendientes, pero creo que solo una vamos a lograr cubrir esta noche, ya que tuvimos esta práctica un poco larga. Pero igual que es importante y siempre es importante practicar y es bueno que ustedes sean quienes practiquen porque así nos damos cuenta, ¿verdad? Espero que nadie se lo tome personal porque no lo hago con esa intención en absoluto. Yo simplemente trato de ayudarles a solventar las situaciones que se pueden identificar. Bueno, we have this conversation that we had to practice and we also have this other conversation. Tenemos dos conversaciones, pero la que más nos interesa ahorita sería esta. They are perfect for you. Porque aquí es donde vamos a poner en práctica este temita que quedó pendiente de anoche. Vamos a cubrir esto y luego vamos a pasar a los breakout rooms para poder practicar esa conversación.
Pero antes de eso, vamos a tener que darnos un paso por lo que es la plataforma. Espero que ustedes puedan verlo. Y aquí quiero mostrarles algunas oraciones sencillas, ¿sí? No son necesariamente... Ok, so here we have it. Oraciones sencillas, oraciones que podemos utilizar todos los días, donde se pone en práctica lo del sentence stress. El sentence stress básicamente es en inglés lo que la tilde hace en español. En inglés no existen palabras tildadas como en cualquier otro idioma, sino que lo que existe es esto, el stress, ¿sí? Para ustedes o para todos nosotros quizás el estrés sea algo malo, pero para los lingüistas es algo que les ayuda a entender mejor cuál es la intención, ¿verdad?, del orador al decir la frase o la oración específica. ¿Por qué? Porque a veces cuando pronunciamos una palabra más que otras, se entiende que ese es el punto en el cual yo quiero que me prestes atención. Esa es la parte más importante de la oración. Todas las palabras en la oración son importantes, pero esas partes son las que más relevancia tienen porque son las que yo quiero dar a entender o las que quiero conocer. Por ejemplo, tenemos al principio, ex, dice ex. Ok, excuse me. Sí, excuse me. El ex suena poquito, así como deberían sonar siempre. Cues es la parte como más alta y es básicamente para dar a entender que yo... O sea, no necesariamente estoy pidiendo permiso. Cuando digo excuse me, si lo digo de esa forma, excuse me, básicamente es como que yo estoy molesto por lo que están diciendo o no me parece, ¿verdad? Diferente cuando ustedes están diciendo excuse me para pedir permiso, excuse me, un poco más bajo, no le dan esa entonación extra al excuse me, así como cuando ustedes dicen perdón. Si básicamente así es que se utilizará la entonación en este excuse me. Luego, tenemos la siguiente oración. They're perfect, ¿sí? They're perfect. Cuando ustedes lo dicen así, ese perfect debe sonar la P, ¿sí? They're perfect. Y significa que estamos dando nuestro punto de vista acerca de algo, o acerca de un par de cosas, de hecho, que nos parece que se ven perfectas. O sea, o que están perfectas. Somebody may ask you, how did your shoes suit you? ¿Sí? ¿Cómo te quedaron los zapatos? And then we can say, oh, they're perfect. They're perfect, ¿sí? O sea, si ponemos esa entonación ahí, en la P o en el per, damos a entender que sí, eso está, o sea, muy bien. Diferente, como que digamos, oh, they're perfect. O sea, sin ninguna clase como de vaguada o de diferencia en la pronunciación, significa que, o sea, es como que no del todo, solamente se lo digo por compromiso para que no se sienta mal. Then we have the next one. I like the blue one. I like the blue one. ¿Sí? I like the blue one. En blue vamos a encontrar aquí la entonación más alta. I like the blue one. Es porque yo estoy pidiendo o a mí me gusta el azul. Hay diferentes opciones con colores. Vamos a entender, ¿verdad? En este caso. Y a mí me gusta específicamente el que es de color azul. So, I like the blue one. Muy bien. Next one up will be, they're not very attractive. They're not very attractive. ¿Sí? They're not very attractive. Esta frase, honestamente, no es tan común para ustedes, chicos. No es tan común que la vaya a decir un hombre, conste. O sea, es una frase muy de gossip. Porque, o sea, attractive es un adjetivo que no tanto se va a utilizar con cosas. Por lo general se utiliza con personas. O con, tal vez, alguno que otro utensilio de mujer. O sea, por lo general, sí. Hay palabras a veces que no son tan comunes o de uso tan regular en los hombres. Entonces, they're not very attractive. Entonces, tenemos aquí el not. Sí, importante que cuando haya un not así solito, se denote mucho ese not en la pronunciación. Sí, los not, cuando están así, que no están contractados, porque, por ejemplo, podría ser diferente el contractado acá, ¿verdad? Podríamos escribir they aren't. Cuando están así, ustedes no pueden decir aren't. O sea, no se puede porque eso es básicamente un contractado, debe ser pronunciado como en el mismo nivel. Pero cuando el not está solo, significa que estamos haciendo un énfasis en ese not, ¿sí? Aclarando que no es lo siguiente que vamos a decir. They're not very attractive. Y pues el attractive, porque es una palabra larga, tiene la entonación en el medio para que, o sea, suene mucho más esa parte del medio. So they're not very attractive sería otra. Estos son ejemplos, como les digo, de oraciones cortas, oraciones sencillas.
Ahora, tenemos a veces también cosas un poco más complejas. Esta oración, dependiendo de dónde coloquemos nosotros el stress, va a tener significados distintos. Por ejemplo, I don't think she will write it. I don't think she will write it. ¿Sí? Y eso significa, I don't think that, but someone else does. I, ustedes lo dicen así, I don't think she will like it, por ejemplo. Perdón que el write se me trabó hoy. I don't think she will like it. No creo que le guste. Eso lo creo yo, pero pueda que tú creas algo distinto. Así que cuando ustedes lo dicen así, I, o sea, yo personalmente, no hay necesidad, ¿verdad? De decirle, personally, I think she won't like it, o she won't write it, she will write it. Sí, pero eso es para expresar mi opinión acerca de algo. Y tenemos que decirlo de esa forma, así como exagerada. I don't think she will write it. No creo que lo escriba, eso creo yo, pero tú puedes pensar algo distinto. Luego, I don't think she will listen to him. I don't think she will listen to him. Sería, it is not true that I think that. ¿Sí? O sea, no es cierto eso, es sarcasmo. Básicamente, se debe entender una oración así como algo sarcástico. I don't think she will listen to him. Eso es como, o sea, cuando ustedes le dicen a mí, nah, no creo. Básicamente, algo así se deberá interpretar, ¿verdad? O sea, que ustedes sí lo creen, pero pues están queriendo decir que no solo para el cover-up. Then we have, I don't think she will listen to him. I don't think that. Or I know that. Sí, eso sería. No creo que pase, sino que estoy seguro que va a pasar. O si no, estoy seguro que no va a pasar. Cualquiera de las dos, esa puede ser un poco compleja. Sí, I don't think she will listen to him. Él conoce a esa otra persona, o bueno, el orador, ¿verdad? La conoce a ella y sabe, casi tiene la certeza de que sí lo va a escuchar o de que no lo va a escuchar. Y como la palabra think es solo para una suposición, por eso se utiliza de esa forma, en esta oración específica, conste. Then we have, I don't think she will listen to him. I don't think she will listen to him. I think that someone other than her will listen to him. O sea, creo que alguien diferente, que no sea ella, sí lo puede escuchar. Pero ella, específicamente, no le dará el chance a esta persona o al muchacho, ¿verdad? Para poderlo escuchar. Así como ella me bloqueó de WhatsApp. Sí. Bueno, next. I don't think she will listen to him. I don't think she will listen to him. I think that she is... Oh, sorry. Sorry here. Okay. She's not willing or agreeable to listening to him. Creo que ella no tiene ese deseo, ¿verdad? De poderle escuchar. Entonces, por eso se hace el énfasis en el will. Sí, porque eso no va a pasar. Sí, no va a pasar. ¿Ok? Then we have, I don't think she will listen to him. I don't think she will listen to him. Instead of listening, she might talk to him. En lugar de escucharle, muy probablemente solo le vaya a corregir o hablar, a dar una lecture. And then we have the last one. I don't think she will listen to him. I don't think she will listen to him. Así como cuando nos aprovechamos a veces que tenemos hermanos, ¿verdad? Y creemos que nuestros padres no nos van a hacer caso a nosotros de ir de paseo, sino que mi hermanito, y mandamos al hermanito. Entonces en nuestra mente decimos, no creo que me haga caso a mí. ¿Ok? Entonces básicamente algo así se debe entender una situación como esta. I think that she will listen to someone else than him. Alguien que no sea esa persona. Entonces, esa es la forma en la cual la entonación en una oración puede llegar a marcar la diferencia entre lo que estamos queriendo decir. Como lo que traté de hacer como ejemplo hace un par de días, ¿verdad? En una de las conversaciones que teníamos. Pero bueno, ahora, ya habiendo resuelto un poco esa situación del stress y hablar un poco acerca, ¿verdad? De cómo se utiliza para poder cambiarle el significado o para poder darle un significado distinto, sepan que hay muchas palabras en inglés que de hecho cambian hasta de categoría. Categorías tenemos el caso de los que son nombres, verbos, adjetivos y así, ¿verdad? Algunas palabras cambian incluso de categoría solo por la pronunciación que tienen. Y ese es el motivo por el cual muchos consideran que el inglés es complicado. Pero la verdad,
siempre y cuando prestemos atención en las conversaciones, no va a ser tan complejo. Y siempre también existe la opción del contexto, ¿verdad? O sea, pensar en dónde estamos y de qué estamos hablando para poder comprender de qué se trata la conversación. Okay, so we are going to go to the breakout rooms, guys. We're going to be practicing this conversation, and I'm going to read it one last time. I will do it slowly so you can listen to the pronunciation just one more time. Okay, so without mentioning the names or anything like that, here I go. Oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. Those red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these. Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? The blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Muy bien, aquí anoche no guardé los cambios que hicimos en esta presentación, por eso continúan aquí los errores que les había dejado. Pero bueno, no sé si tienen alguna duda con alguna de las palabras o si ya todas están solventadas y lo podemos hacer solitos. ¿Creen que ya estamos listos o hay alguna palabra que todavía quieran que repita para saber bien cómo se pronuncia? No quiero llegar a los breakout rooms allá y encontrar los que están diciendo I'm a guy, I'm a gay o cosas así. Por favor. I'm talking to you, Lucía. Nah, I'm just kidding. Okay, bueno, si ya está todo listo, ahorita se los voy a mandar a los breakout rooms y luego les mando la conversación para que les llegue a todos. Oh, good night, Alex. Before we go to the breakout rooms, vamos a preguntarle a Alex entonces. Eso lo voy a hacer yo. Okay, Alex, we have been talking about music tonight, and I want to know, who is your favorite singer? Unmute yourself, though. Quítate el mute. Sigue de mute. No. There you go. I'm sorry, teacher. Okay, go ahead. Who's your favorite singer? Okay, my favorite singer is Luis Fonsi. Luis Fonsi, okay. Yeah. What's your favorite song by Luis Fonsi? No me doy por vencido. Ooh, the first one. Okay, we have been talking about something like that actually, but we're not gonna go back into that. Yeah, that's nice. No necesitamos hablar acerca de eso. Okay. Gracias a todos los que han participado esta noche haciéndome sentir mal. Okay, here goes the breakout rooms. Open all the rooms. Ya váyanse, por favor. Here we go. And there you guys go. Broadcast. Ahí la puso ya. Si quieren empezamos. Okay.
comencemos. Ok. ¿Empiezo yo o empieza usted? Empieza usted, yo le ayudo. Ok. Oh, look at those earrings, Maria. They are perfect for you. These red ones? These red ones? No surf. No, the yellow ones. Oh, this? Yellow isn't really a good color for me. Well, that Nichols isn't bad. Which one? The blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay. It's okay. Oh, look at those earrings, Maria. They are perfect for you. This red one? I'm not sure. No, they're yellow ones. Oh, this? Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace is brown. Which one? The blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me put it for you. It's your birthday. It's your birthday present. Happy birthday. Ahora si quieres, Sonia, cambiamos nosotras. La que comenzó ahora. Bueno, ahora comenzaría yo. Okay. Oh, look, are those earrings, Maria? They're perfect for you. These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these. Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace is bad. Which one? The blue one. Ahora entonces voy con... Con María. María, ok. Ahora yo soy María. Ok. To practice. Yo soy Betty. Oh. Look at those earrings, Maria. They're perfect for you. These red ones. I'm not sure. No, the yellow one. Oh, this. Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace is bad. Which one? The blue one in there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Thank you. Okay. Okay, pongámosle más feeling, María. Sí. Un poquito más, poquito más de emoción, María. Digo, man, ay, te la digo. Qué hueva, dijo. Ay, que estoy aquí. Odio la vida. Nada, okay. Yeah, we have to add up a little bit of feeling. Sí, o sea, así, ¿verdad? Como... Happy birthday, al menos, al final. Sí, un poquito más de alegría. Happy birthday. Ajá. Okay. Sí. Alex, very good job. Bueno, ambos dijeron muy bien las cosas, solo que había un par de cositas. Por ejemplo, en la parte del necklace,
sería, se pronuncia isn't, ¿sí? Isn't. El necklace lo dijiste bien, pero luego dijiste is bad, entonces dijiste que es malo o está feo, pues. Entonces, isn't bad. Ajá, isn't bad. Muy bien, y lo dijiste súper ahorita. Ajá. Ok, thank you, teacher. No problem. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿O todo bien? No. No, ok. Continúe entonces. Continúen y los veo en un momento. Ok, go ahead. Ok, ahora. Chisel. It's $41. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay. Ahora, ¿cuántos se dice? Y Luis es María. Okay. Oh, look, a those earrings, María. They are perfect for you. Yes, these red ones. I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these. Yellow isn't really a good color for me. Well, that nickel is bad. Which one? Bad. The blue one right. Okay. The blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. You are still. ¿Qué pasó María con la entonación, jóvenes? Se nos durmió la entonación. Al final, por ejemplo, le podemos poner un poquito de feeling. Happy birthday. Sí, tratar de hacerlo un poco más animado. Ya les dije que es importante eso. Sé que quizá Luis ya se ve que tiene sueño, pero, o sea, debemos, intentar, ¿verdad? Ponerle un poquito de feeling para que nos suene incluso mejor. Porque lo están haciendo bien, lo están diciendo bien, pero, o sea, es como muy, como muy leído, sino que tratamos de ponerle un poco de, de ánimo en eso. O sea, al final, por ejemplo, eso, ¿verdad? Happy birthday. Sí, sé que ahorita no tiene el signo de admiración, que anoche se lo quitó, pero intentemos, ¿verdad? Hacerlo así, aunque sea una vez, para que nos, incluso hasta se siente mejor cuando lo están diciendo así con un poquito más de emoción. Es que viene la incorrecta, teacher, ya la habíamos hecho varias veces. Ah, vaya, ok. Sí, porque a veces, saben que es más importante el feeling, quizá, que la pronunciación. A veces, conste. Porque, eso como que demuestra, ¿verdad?, el interés en la conversación con las personas. Aunque yo entiendo que ese tipo de conversaciones, pues, son, cosas tediosas que ni siquiera le preguntaríamos tal vez a alguien. Pero, pues, al menos intentar, ¿verdad? Pero a lo demás, lo están haciendo súper bien. Okay. And you can try it one more time. Y ya al ratito ya los voy a llamar de nuevo a los al room principal, pero ahorita quiero verlos a todos, por eso nos hemos tardado un poquito más. Así que si quieren, pueden continuar una vez más. Si quieren, yo hago a Steve. No sé quién haría María. Yo. Okay. No, the yellow ones. Oh, this. Yellow is really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? The blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay. Aquí se vio un poquito más de feeling, sí, noté que había un poquito más de feeling, pero siempre nos falta un poquito también a veces en algunas cosas, algunos puntos, como por ejemplo en el it's $42, sí, creo que ahí sí está el signo de admiración, lo que significa que es como un gritito, ¿verdad? Como, uy, vale 42, o sea, está caro. Sí, mira, ya viste cuánto vale. Así que, eso a veces cambia lo que estamos diciendo. Y en la parte del isn't, ¿sí? Cuando hablamos del necklace es isn't.
Hace poco escuché de alguien que dijo, ¿verdad? It's bad. Y ahorita escuché, creo que not bad, no sé, no me acuerdo cómo lo dijiste, Meli, pero ajá, hubo ahí una pequeña diferencia, ¿verdad? En la pronunciación. Pero lo del feeling sí está un poco mejor acá. Ustedes como que le ponen un poquito más de entonación, porque ese es el punto principal de lo que estoy pidiendo ahorita o lo que estoy tratando de ver. Si que entonemos o pues exageremos de cierta forma la pronunciación. Pero buen trabajo. Sí, ahora voy a ver cómo lo hacen Luis y Melvin. Okay. Oh, look at those earrings, Luis. They're perfect for you. These red ones? I'm not sure. No, the yellow one. Oh, these. Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace is bad. Which one? The blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Oh, thank you very much. Welcome. Qué bien. Okay, so that's basically what I'm talking about. You guys gotta have fun while doing this. So yeah, pretty good job. Y solo en el $42 no se asustó tanto. Creo que Luis tiene plata, por eso no se asusta con $42. Nah, $42. $42 en un día lo hago. Se puede repetirlo tanto, ya no me da miedo. Ah, ok. Es que fui al banco y temprano. Digo, no ya vi. Lo repetimos como 10 veces, por eso ya no me da miedo. Ah, ok. No, y esta vez nos tardamos un poco más por el hecho de que estoy tratando de ver todos los rooms y tomándome un poquito de tiempo con todos para no tenerlos a la carrera. Pero ahorita sí ya los voy a cerrar y vamos a la principal okay. para regañarlos. Okay. Here we go. Bye bye. Bye bye. Okay, nice. Estábamos tomándonos un poco más de tiempo esta vez que por lo general, porque básicamente lo que quería era poder verlos a todos y ver todos los rooms posibles, ¿verdad? A ver cómo lo estaban haciendo. Y siempre se encuentran un par de detallitos. Por ejemplo, miren, esta sección de acá, el isn't. Sí, esto fue algo que varios noté que no lo estábamos diciendo bien del todo. Y las contracciones es normal que pase eso, que nos salgan como rough al principio, o sea, un poco, ajá, ¿verdad? Impuras, digamos. Pero esto se pronuncia isn't, ¿sí? Isn't, isn't. No necesariamente is o is not o cosas así, sino isn't. Para que suene natural, isn't. Yellow isn't really a good color for me. Luego, les comenté que pues lo importante de esta práctica de hoy era la entonación y por eso hablamos un poco antes de entrar acerca de la entonación y vi que pocos estaban haciendo, ¿verdad?, el trabajo como se suponía que íbamos a hacer con la entonación. Acá, por ejemplo, en la sección del $42, hay algunos que creo que sí tienen como plata porque no les asusta. El decirlo, o sea, it's $42. O sea, teníamos que decirlo así, como, o sea, está caro, ¿sí? Les dije, así como se andaba en el mercado y les quieren vender un pantalón en 80 pesos, o sea, y sabemos que vale 5, like, no, it's not good, that's too high. Tal vez aquí no aplique de eso exactamente, ya que estamos hablando de joyas, pero it's $42. That's expensive. Esta gente sí es un poco tacaña porque están queriendo comprar un collar que vale 42 y quién sabe qué tanto puede costar, ¿verdad? Pero bueno, eso no es el punto necesario. Lo que sí es importante es que tratemos de utilizar la entonación a nuestro favor. Les comentaba a algunos que a veces, no siempre, pero a veces puede pasar que la forma en la que decimos las cosas, la entonación que le demos a las palabras, puede llegar a ser más importante que la pronunciación misma. Sí, ambos son importantes, obviamente, pero la entonación a veces da como ese deseo de poder continuar la conversación o poder incluso ayudarle a la persona, ¿verdad?, a que lo diga mejor. Sí, entonces espero que podamos practicar más porque sabemos que pues, el inglés se compone de pues, todas las formas. Está muy bien que conozcamos gramática, que conozcamos vocabulario,
pero también siempre tenemos que llevar eso de la mano de la práctica correcta para poder tener, ¿verdad?, el conocimiento y poder producirlo, que es como lo que más nos importa al final de cuentas, el poder tener conversaciones fluidas y pues siempre tener cuidado entonces con eso, con el poder tratar de entonar mejor. Ahora, ¿cómo se decía ese? O bueno, ya lo dije, pero ¿cómo se dice esto acá, Josué? Isn't. Muy bien, isn't. ¿Cómo se decía eso, Melvin? Isn't. Isn't. Muy bien, isn't. ¿Cómo se dice, María? María Inés. Isn't. Isn't, sí. Espero que si lo encontramos más adelante, entonces, ya no nos vayamos a poner a decir is o is not y cosas así, sino que digamos isn't. Sí, porque esa es la forma como más natural de decirlo. ¿Habrá por ahí algún otro teacher que les diga, ah, no, sí, nada? Pero no necesariamente. Para eso entonces no se utiliza la contracción. No necesitaríamos utilizar una contracción para decir is not. Entonces, por eso tenemos que repetirlo. Isn't, isn't, isn't. Bueno, we have gotten to the end of the class. No sé si tengan alguna duda, chicos, acerca de lo que hemos hecho hoy. Mayormente ha sido repaso. Así que, pero aún así, puede haber algo, ¿verdad?, que no haya quedado del todo claro. ¿O estamos todo bien? Todo claro, dicen, como el agua que inunda soya. Claro, como el claro, solamente como solamente una. Ajá, Gabriela. Que necklace. 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 De nuevo, please. Necklace. Más despacio. Necklace. 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 Básicamente eso es un lazo para el cuello. Así se puede traducir necklace. Sí, pero pues lo traducimos como collar, ¿verdad? Necklace. Bueno, muy bien. Thank you guys very, very much for being part of the class. I hope I'll see you all tomorrow to have more knowledge going into our brains and more practice. So have a great night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Take care. Bye. Good night. Bye.